estamos organizando el primer foro metalmecánico de San Martín. El propósito del foro es dar cuenta de acciones concretas que nosotros estamos realizando con el propósito de relevar las necesidades que tienen las industrias metalmecánicas del distrito. Nosotros, el programa contempla dos ingenieros que están haciendo diagnósticos y están relevando y están proponiendo herramientas concretas para mejorar la productividad de las pymes metalmecánicas de San Martín. Cuando nosotros ponemos en marcha este tipo de actividades, estamos yendo tras este objetivo. Digamos que todo el conocimiento, que toda la tecnología que se genera en los institutos de investigación, en las universidades, en la articulación entre el espacio público y el espacio privado, lleguen al territorio para mejorar la competitividad vía la innovación y mejorar la productividad de cada una de las empresas y del conjunto de la provincia y el país. Este es el camino para generar empleo en cantidad y calidad. Se va a hablar sobre el trabajo que se viene haciendo asociado a un relevamiento del sector en las empresas, principalmente metalmecánicas, han quedado de algún otro rubro. La metodología es relevar el estado de situación y una propuesta de acciones, ¿sí? Orientadas a lo que es la mejora de la productividad y la mejora del funcionamiento, digamos, de esa empresa, articulándolo desde el INTI como centro tecnológico y además localizado en el municipio de San Martín, ¿no? Las cuestiones conceptuales, el análisis, los diagnósticos son el marco para que nosotros podamos definir herramientas de política pública concretas que estén cerca de las pymes para que generen valor agregado y para que puedan mejorar la productividad y el empleo, ¿no?, en el distrito. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados con el primer foro metalmecánico de San Martín.